Por esta razón, señores y señoras, el suelo que pisáis y todas las naves del templo son urnas sagradas que guardan la ceniza de nuestros antepasados. Desde el fundador de la ciudad, don Gonzalo Suárez Rendón, y su primer cura, don Juan de Castellanos, hasta los primeros obispos que llegaron desde 1880 a dirigir los destinos espirituales de este pueblo. Ustedes asisten a esta bellísima ceremonia al recorrer las naves de este templo y sentir esa fuerza interior que moverá vuestros corazones y vuestros labios para levantar los ojos al cielo y confesar vuestra fe delante de todos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Para el incrédulo o el ateo, este templo es el arte, es la historia, es la torre, es la cúpula y, como decía un gran pensador, en cuanto a mí, no puedo ver nada material, no digo nada de estrellas, pero ni siquiera de hormigas, una hoja de árbol o un grano de arena, sin preguntarme, ¿quién te ha hecho? Decía también Víctor Hugo, Dios es el invisible evidente. Y otro pensador añade, mientras otros te discuten, yo te amo mucho más, oh Dios. Para el que tiene fe, esta basílica es un monumento que reafirma nuestras creencias en un Dios vivo, que está antes y después de todas las cosas, que es una fuerza superior a todas las fuerzas y una causa superior a todas las causas. Bueno, quiero enseñarles, mostrarles nuestra Catedral Basílica Metropolitana Santiago Apóstol de Tunja. Tiene una particularidad esta catedral y es que es la segunda en Latinoamérica en ser construida. Estamos hablando del 6 de agosto de 1539, fecha de la fundación de nuestra ciudad de Tunja, donde se inició la construcción de forma rectangular con una estructura en paja y bareque. Unos años más tarde, como sucedió con muchos de los templos que estaban construidos en este material, se destruyó, terminó quemada e inició hacia el año 1550 la construcción de esta, la nueva catedral. Dicen los historiadores que nuestra catedral es la última con el estilo gótico mudéjar europeo. Ellos afirman que aquí murió ese estilo de arte. La construcción de la catedral, como hemos venido haciendo el recorrido, pues tiene muchos momentos, pero ya dentro de la estructura actual que tenemos, es una estructura con una nave central y dos naves aledañas en cada uno de los costados, acompañadas también de la construcción de algunas capillas que se fueron dando paulatinamente a lo largo de la historia y ya conoceremos en detalle cuáles fueron los momentos y el porqué de su construcción.
Lo primero que se construyó fue el pórtico. El pórtico es la entrada principal, su arco muy emblemático y con bastantes detalles que miraremos más adelante. Después vino la construcción de la primera torre y debajo de la torre la construcción del primer bautisterio que se creó o se diseñó y se construyó en un nuevo reino de Granada. Estamos en el lugar más antiguo de nuestra catedral, aunque obviamente la primera construcción fue en paja y bareque, pero el sitio siempre ha sido acá, el bautisterio. Tengamos en cuenta que también la pila bautismal fue construida aquí, en nuestras canteras vecinas, y reviste pues precisamente sí, ese legado histórico que ha acompañado a muchos de los creyentes que han sido bautizados y obviamente han ido haciendo crecer el número de creyentes, que por cierto en estos momentos son muchísimos. Tengamos también en cuenta que en esta capilla se construyó lo que se conoce como la primera cripta, que no es un túnel ni la entrada a ningún túnel, es una cripta donde reposan los restos de los ancestros y constructores también de esta emblemática obra. Esta pila bautismal lleva un letrero tallado y escrito en latín que traduce: el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. La actual portada de este templo es diferente de la que se diseñó en un primer momento. Esta portada es la mejor de la arquitectura del Renacimiento en Colombia. Recién terminada, se decía de ella que era la mejor y más majestuosa que se ha hecho en todas las iglesias de esta provincia. Y para don Juan de Castellanos era la más suntuosa y bien acatada en todas las determinaciones en todo el territorio de las Indias. El contrato de la construcción de esta portada fue firmada el 24 de abril de 1598, su constructor, don Carrión, se comprometió a realizar la obra en un plazo de un año y puso como fiador al beneficiado don Juan de Castellanos, quien era su párroco. Tengamos en cuenta que el 11 de enero de 1884, el obispo de Tunja, Monseñor José Benigno Perilla, y el cabildo de canónicos, junto con el párroco del momento, reformaron el frontis de la catedral, dándole la forma que actualmente tiene, que es un telón o frontón de cuadro, con dos ventanas y una en la parte alta,
y abrieron las dos puertas correspondientes a las naves laterales. Las paredes fueron enchapadas en piedra del mismo color de la portada, con lo cual quedó un poco opaca, pero que también resalta el arte de este frontis. Se añadió también el barandal de remate arriba, cerca de la torre. Desapareció también esa cara colonial que poseía. Adquirió un tono más neoclasicista y con un estilo propio del tiempo republicano. Lo que ustedes aprecian en realidad sí ha tenido muchos cambios, ha habido una mutación dentro de su construcción, porque como les advertía, se inició construyendo el pórtico, después un poco más pequeña la torre o el campanario, al igual que todo el frontis de la iglesia. La construcción de la nave central junto con sus dos naves laterales vino posteriormente, con unas adecuaciones también que se hicieron mucho más adelante de algunas capillas. Nuestra catedral, como todas las catedrales, es la sede del obispo. En este caso, es la sede de nuestro arzobispo, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. La catedral es el lugar más importante dentro de la arquidiócesis, porque aquí se celebran todas las solemnidades que llamaríamos importantes. Tenemos también una celebración muy importante aquí en la ciudad de Tunja y es la Semana Santa. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa, puesto que aglomera no solo a turistas, sino a los fieles creyentes, con un grupo de nazarenos, la Sociedad de Nazarenos de Tunja, que también tiene un historial de cerca de 500 años. Con esa piedad hermosa en busca de una reconciliación con Dios a través de la experiencia espiritual y la experiencia del amor. La primera dedicación de esta catedral fue a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Después, don Juan de Castellanos, quien fue el tercer párroco de esta catedral, se la dedicó a Santiago Apóstol, puesto que él es el patrono de España, y don Juan de Castellanos, pues buen español, obviamente trajo esa devoción aquí a estas tierras nuevas. Tengamos muy en cuenta también cómo nuestra catedral ha tenido un historial, además de artístico, también religioso, que permanece hasta nuestros días. Sí, la devoción a la Virgen pues siempre ha permanecido, tanto que aquí en la Plaza de Bolívar, frente a la catedral, porque la gente no cabe aquí en la catedral, tenemos la devoción a la Virgen Nuestra Señora del Milagro. Hay otras devociones como al Señor de la Columna. Pero si es que estamos hablando de arte y devoción, pues hay que tener en cuenta que cada uno de los detalles, cada una de las imágenes revisten también un historial muy importante. De ahí que es valiosa no solo la construcción, sino también la decoración que ha tenido la catedral a lo largo de todos estos años, ya casi 5 siglos. El altar mayor está dedicado a la Santísima Trinidad, como lo muestra una de sus imágenes principales, y todas las demás
a todo el colegio apostólico, obviamente también con la dedicación a la Virgen Santísima, puesto que tiene una imagen muy interesante. Todas estas imágenes pues tienen un valor artístico impresionante. Poco a poco se han ido restaurando y con estas restauraciones lo que se busca es buscar su originalidad antes que destruirla. Igual que la misma catedral, por eso en la catedral también vamos a encontrar muchos frescos en las paredes. Hay que tener en cuenta que hacia finales del 1800 esta catedral tenía un revestimiento de frescos en cada una de sus paredes y tenía también un estilo muy diferente en sus techos, que eran planos y revestidos de yeso y otro tipo de decoraciones. Quiero enseñarles ahora o mostrarles una de las bellezas de nuestra catedral y es la parte interior de la cúpula, quien en un primer momento vemos al Cristo resucitado, Cristo triunfante, Cristo glorioso y glorificador. Es un Cristo que nos muestra cómo Jesucristo está por encima de todas las cosas y cómo Jesucristo también llega nuestra oración que Él mismo se encarga en llevar a Dios Padre a través de toda celebración. Esta cúpula está acompañada por unas pinturas de los cuatro evangelistas con cada una de su simbología. También está engalanada la cúpula con cuatro escudos: el escudo de Tunja, el escudo arzobispal, el escudo del Vaticano y el escudo de Colombia. El retablo mayor inicia con la Santísima Trinidad. Después están las imágenes de la Santísima Virgen María y de los 12 apóstoles. Y obviamente ahí está también la imagen de nuestro patrono Santiago Apóstol. En sus lados tenemos dos hermosos retablos, uno del Sagrado Corazón y otro dedicado al Señor del Calvario con la imagen del Cristo crucificado, de Nuestra Señora la Virgen Dolorosa y de San Juan. Nos encontramos en la capilla de los Domínguez Camargos, como se ha llamado, pero aquí en esta capilla están los restos de nuestro fundador, don Gonzalo Suárez Rendón. Y quiero también presentarles una de las reliquias más hermosas que tenemos aquí en la catedral, con un valor patrimonial más no cuantitativo, para acabar con esa leyenda urbana que se ha tejido, que dice que la cruz de la fundación era una cruz maciza en oro y esmeraldas. Pues no, es una simple cruz hermosa, por cierto, con un historial patrimonial bastante grande. Es la testigo de la fundación de Tunja el 6 de agosto de 1539 por nuestro fundador y la misa presidida por el primer párroco, don Fray Vicente de Requejada. Estamos hablando también de una capilla que tiene una importancia grandísima. Aquí, donde está la tumba del fundador, existía un pórtico. Junto a la catedral está la casa del fundador, que junto también con la Tarazana, que ahora es la Casa Cural, son los lugares más históricos y emblemáticos de nuestra ciudad de Tunja. Por el pórtico entraban y salían los nobles, empezando por nuestro fundador,
con toda la corte delegada del rey para las celebraciones litúrgicas que te tenían en ese tiempo. Esta capilla llamada de los Domínguez Camargos, puesto que fue la familia que la mandó construir, tiene una importancia grandísima dentro de la fe y la historia de esta catedral. En esta capilla reposaba la adoración al Santísimo Sacramento. Por eso vemos en su parte interior un retablo hermosísimo que estaba acompañado de algunas pinturas que después fueron reubicadas. También la capilla ha sido engalanada con algunos frescos o pinturas en la pared, como lo vamos a observar. Retomando un poco lo que ya habíamos advertido, tenemos la capilla del expositorio. El expositorio, pues, es una obra maestra que, lo mencionamos anteriormente, estaba ubicada acá donde está la mesa de la celebración en el centro del altar mayor. Después, con la restauración de los años 80, se trasladó a esta capilla. El expositorio es un sitio muy especial dentro de la fe de nosotros los creyentes como católicos, puesto que durante más de 400 años se expuso el Santísimo para la adoración al Santísimo Sacramento en la custodia. Custodia que obviamente ya no está entre nosotros, reposa dentro de las obras de arte de uno de los museos aquí en Colombia. En esta capilla del expositorio tenemos también las sillas del coro capitular, que eran las sillas de los canónicos, que en otro tiempo se reunían para hacer las oraciones tanto de la mañana, de la tarde o del anochecer. La capilla que estamos viendo se llama, o la han llamado, la Capilla de los Mancipes, pues fue la familia que la mandó a construir. Esta capilla es una de las más hermosas dentro de nuestra catedral, ya que su artesonado es algo hermosísimo, puesto que tiene obviamente todo el toque mudéjar. La capilla también cuenta con un calvario muy hermoso, traído directamente desde España. Estamos hablando del siglo XVI. También está acompañada de algunos frescos en la pared. Parece que los frescos obviamente adornaban todo el entorno de la misma capilla. También esta capilla, al igual que las demás, poseen unas criptas, que eran los sitios donde iban a reposar los restos de las personas notables en ese momento de la ciudad. Ahora nos encontramos aquí en la capilla que se llama de la Niña María. Se creó hacia el año 1580 junto con una congregación de hermandad mariana del clero y algunos laicos. Es una joya muy hermosa que tenemos dentro de la catedral por sus obras hermosas como es la colección petrina. También tenemos una colección en alto relieve
con muchos de los misterios y momentos especiales de la Santísima Virgen María. Aquí también, en una urna, reposa esa imagen hermosísima de la Niña María, devoción ya que es la patrona del clero arquidiocesano y de todos los sacerdotes. Como párroco quiero hacerles una gran invitación y es a que visiten nuestra ciudad de Tunja, que visiten nuestra catedral, que visiten muchos de los templos donde hay una riqueza arquitectónica, patrimonial y cultural muy hermosa, para que también vivan esta experiencia de fe, especialmente en aquellos momentos donde necesitamos de Dios, que prácticamente es todos los días. Los invito también para que tengamos muy en cuenta que Dios se acerca a nosotros, pero también nosotros debemos tener ese acercamiento espiritual a Él a través de la oración. Por eso, busquemos a Dios en todo momento. Por eso los invito para que siempre que tengamos una necesidad, pero también en esos momentos de alegría, de felicidad, siempre la presencia de Dios sea la que nos acompañe.